Nosotros ya veníamos recibiendo de parte de las distintas entidades gremiales que, que tienen trabajadores en el ámbito municipal el planteo de, de poder comenzar en el mes de febrero la discusión paritaria de lo que tiene que ver con los salarios 2024. En el día de ayer nosotros ya hemos asumido el compromiso, nos reunimos con el gremio de ATE, nos reunimos con el gremio de ATSA. Nos eh, hablamos con el gremio también de, de UPCN, que son sindicatos que tienen representantes dentro del ámbito municipal junto a, junto a otras entidades gremiales como CITOS, por ejemplo, en el, ámbito, en el ámbito de obras sanitarias. Y lo que acordamos es iniciar las discusiones paritarias ahora durante el mes de febrero, es decir, la próxima semana comenzamos a analizar las distintas variables que a veces plantean los gremios. Eh, para poder levantar los salarios, me refiero a variables como la inflación, en otros casos el costo de vida o a veces la canasta básica, pero bueno, dentro de las posibilidades de, de lo que tiene que ver con sostener un equilibrio fiscal y sostener las cuentas ordenadas municipales, nosotros por supuesto que estamos abiertos a, a levantar eh, eh, los salarios. Claro, eh, bueno. Pensando también eh, a nivel nacional y cómo repercute en la provincia, esto también eh, el, el momento económico que, que tiene su, su repercusión entre municipios? Sí, claramente. Lo que sucede a nivel nacional eh, impacta, por supuesto, no solamente en todas las provincias del país, también impacta en los municipios, y eso creo que es algo que estuvo ayer en la mesa. Los gremios son, son conscientes de esta problemática, de hecho, muchos de, de, de muchas de las entidades gremiales lo plantearon incluso durante el periodo del de, proceso eleccional. Que se vivió el año pasado. Nosotros éramos conscientes de que un gobierno nacional con una mirada de un Estado más chico, de un Estado más corto, con. no con los brazos abiertos. y con la justicia social, que al menos nosotros eh, pregonamos dentro del Ejecutivo Municipal. estaba claro que este gobierno nacional iba a tener una mirada de recorte, de ajuste que si bien no observamos se haya cumplido aquello que manifestó de que no se iban a ajustar en, en los trabajadores y en las clases que, que más lo necesitan o que más necesitan la presencia del Estado, vemos que esto está sucediendo. Pero debo reconocer que es algo que los gremios también eh, son conscientes y, y esto se habló en el día de ayer.